Pues aquí está, recuerden que me estuvieron solicitando, oye Michumi, si ves por ahí una Frontier de los años 2014, por ahí, por favor, grábala y danos toda la información. Claro que sí, pues aquí está esta bonita doble cabina, una Frontier, que la verdad me llamó la atención y seguramente te va a servir a ti también. Ahí te va, mira, cuatro cilindros, estándar 4x4, palanca al piso 2014. Por eso me llamó la atención, por esas cualidades, porque yo sé que ustedes las buscan mucho y las buscan de esa manera. Déjame ver si por aquí está el teléfono. No, así ahí está el teléfono, te lo dicto, es el 33 13 25 75 71. Te lo repito, 33 13 25 75 71. Ese teléfono te va a servir porque voy a grabar otras camionetas que están de aquel lado para que tú tengas ahí de referencia, ¿sale? Porque de pronto ahí se me olvida y o luego dicen, "Oye, el teléfono, ese teléfono aplica para las próximas camionetas que vas a ver." Me encuentro grabando en el tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Y aquí está lo que mencionaba, palanca al piso del 4x4. Las personas les gusta mucho esto porque es un poco más seguro en cuestión de una perilla, ¿no? Lo electrónico. Hay quienes no les gusta las perillas del 4x4 electrónicas. Y bueno, siempre la palanca al piso es otra garantía. Ahí no se muevan, ¿eh? No los voy a sacar, ahí no sale. Ahí está. Mire, vea usted ahí su tina, el bedliner. Pues qué tal les parece esta bonita opción, totalmente. Las llantas en muy buen estado, unas llantas todoterreno, definitivamente. Pues ahí está, para todos ustedes. Oigan, el estribo este me gustó también. Cuatro cilindritos, ya saben, el motor 2.4 litros, guerrerísimos de esta bonita camioneta. Y ahora, bueno, vamos viendo una camioneta un poquito más de batalla. Esta Tundra de 6 cilindros, modelo 2000. Ahí menciona que está seminueva. Traen unas llantas Michelin LTX guerreras. Ya saben que las llantas Michelin, pues bueno, son aquí dice que es 6 cilindros automática, el motor 3.4 litros. Mencionaba yo que era de 6 cilindros para que usted vaya teniendo ahí referencia. ¿Qué tal? ¿Le parece esta bonita camioneta? Esta, acá está la manija. Estaba buscando la manija interior. Pero aquí está esta. Véalo usted. Y vamos a quitar esto. Muy bonita la camioneta. Para las personas chambeadoras, una camioneta de trabajo. Totalmente. Recuerde que usted tiene la mejor opinión. Simplemente yo soy el medio para darle a conocer opciones. Si usted anda buscando comprar o vender su camioneta, auto, tenga usted referencia. De espaldas, y una vez te muestro esta bonita Tundra también. Esta es una V8, bastante guerrera. Todo el juego de las llantas está prácticamente nuevo. Pues ahí tenemos una buena opción para ustedes. Otra, acá está, te mencionaba, ya la viste previamente en la parte trasera, esta bonita Tundra. Este es modelo 2003. Entonces, bueno, ahí ya tienes tú esa referencia. También quieres ver parte de su interior, vámonos viendo. Y mire, ¿no te gustó en plata? Pues, ¿qué te parece este color verdecito? Esta ya es una doble cabina. Las dos primeras fueron cabina y media. Esta es doble cabina. Esta es 2006. El motor 4.7. Ay, me canso de platicar, de caminar, el sol. De pronto estos, ay, qué fácil, práctico y sencillo. Pero pues ahí está, véalo usted. Muy completita, muy bonita. ¡Qué bárbaro! Pues déjense venir ustedes aquí al tianguis del automóvil, la calle 3. Va a encontrar muy buenas opciones. Yo les paso el tip rápido para que ustedes encuentren esos autos y no anden batallando. Calle 3, mucha variedad de camionetas. Sobre todo de camionetas. Toda esta calle, allá al fondo va a haber
el Electra, como tengo usted de referencia. Y bueno, pues, ¿qué más le puedo decir, amigos? Los precios de las camionetas aquí ahorita les van a aparecer ya en pantalla. Cada una de ellas.